Bueno, ahora ese día vamos a probar. Por la cosa de aquí es pura sabrosura. Algo que es grasoso, pero sabroso. Unos ricos tacos de tripa. Y bueno, vamos a esta taquería que por el rumbo pues ya es famosa, ¿no? La taquería los... Taquería del Sabinito. Oye, tripa, güero, ¿sí o no? 15 años. ¿Eh, vale? ¿Todavía ahí? Sí. ¿Cómo no? A ver. 54. Al parque a comerse un poderoso taco de tripa. Miren, pura sabrosura, como 2000 calorías, pero bien rico, miren. Con doble tortilla. Los dos, por favor. Sí. Nada más de cebollita, salsa. ¿De qué es la salsa, güero? Bueno, ponlo medio el ingrediente secreto, pero ¿de qué es? Es de hierro con tomate y verde. Sí, verde y tomate. Ahí, ¿no? Vamos a echar. Echamos ahorita limón. Pura hermosura y sabrosura. Pura hermosura y sabrosura de tripa. Che, uno de gresa. Ya, uno. ¿Qué onda, güero? ¿Cuántos años tiene Taquería del Sabinito? 45 años. 45 años ininterrumpidos. Ininterrumpidos. ¿Qué es lo que venden? Tacos de tripa, molleja, colas, pajarilla, manzanita, delgada, gruesa. ¡Dios de mi Dios, hijo! ¡Vamos contigo también! A ver, ¿no creo que lo pagaría? No, sí tenemos, güero. ¿Y a qué hora empieza la venta acá? Desde las 6 de la mañana, 6, 10 de la mañana. Ahorita ya no hay colitas, ¿verdad? Porque no, se van tempranos, ¿no? Ya son temprano. Todo queda pura tripita. Temprano, encargaditas para reservadas. ¿Me da otra? Sí.
Vale. Ahí está. Su emblemático reloj. Sí. Taquería El Sabinito. Es un negocio familiar, ¿no? Es un negocio familiar. Pero la familia no es originaria de aquí, ¿no? No. Vinieron de otra parte de la República. Salatierra. La pata no pueden ver ahí. Pero ya 45 años vendiendo tripita, ¿eh? Nada más. Sí. Jefe. ¿Qué pasó? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Ezequiel Lara. ¿Cómo, perdón? Ezequiel Lara. Bueno, mucho gusto, señor. ¿Le gusta aquí los tacos del Sabinito? Sí, tengo 40 años viniendo aquí. ¿40 años? Tenía 14 años cuando venía aquí, cuando el mercado estaba era de madera, puros palos. ¿Y qué le parece? ¿Ha cambiado en algo el sabor o algo? No, todavía sigue igual. Lo mismo. Por eso seguimos viniendo. 40 años y los que... Los que ¿Ya traigo, usted viene trayendo a su familia? Y amigos y todo, ya después vienen ellos por su propio pie. Ya saben el camino, ya se vienen solos. Entonces, casi desde el principio usted ha comido desde sí. Que estaba el puesto. Sí. ¿Cuánto ya ni era hasta no, el construido? Mercado era de madera, de puros palos. Uh-huh. ¿Y qué le parece el precio? Está bien, pues para... Vengo desde donde... Vivo en Chalco y los domingos luego llegamos a venir hasta acá. ¿En Chalco? ¿En Chalco? ¿Chalco como a cuánto está? Desde como allá. A una hora de aquí. ¿Y viene precisamente a comer tacos aquí nada más? Sí, nada más. Y de donde me agarra el trabajo cerca, ahorita vengo de Polanco y vine hasta acá. No comemos a los trabajos de aquí. ¿Pero la tripa? Sí. La, ¿usted la prefiere de aquí? Antes de aquí, que sí, otro. No, en otro lado no comemos. De aquí siempre. Gracias, jefe. Lo acabo de traer a él apenas el primer día, dice, no, ya no me cuentan. ¿Qué le parecieron los tacos, jefe? Muy buenos. ¿Sí? ¿Cuál es el tripo? ¿El 1 al 10? ¿Cuánto le pone? 11. Ah, buena, buena. ¿Usted es un papá e hijo? Sí. No, fíjate, yo ni sabía. Es que no sé si eran tíos. Tercera generación ya. Tercera generación vendiendo. Y los que vienen, pues su hijo también va a estar vendiendo tacos. También le damos foto, también a ellos, ¿saben qué? ¿Quieren foto o no quieren foto? A nosotros también.